tendría sentido estar en estos cargos de autoridad si no estamos respondiéndole a la gente, si no estamos haciendo las cosas que la gente nos pide. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno está en un cargo de esta naturaleza. Porque a veces nos ensimismamos, ¿cierto? Y pensamos que como autoridad tienen que rendirnos pleitesía a nosotros y nosotros estar ahí arriba. No se trata de eso. Se trata, ¿cierto?, de cómo nosotros llegamos a la gente de una u otra forma para poder ayudarlos, para poder lograr que les vaya mejor, que estén en buenas condiciones, este compromiso de una mirada diferente con la gente del campo. Van a seguir, ¿cierto?, funcionando las clínicas dentales móviles, la clínica ginecológica, vamos a seguir con los aportes en semillas, fertilizantes, este año vamos a incorporar, ¿cierto?, invernaderos, ¿ya? Y vamos a seguir con los motocultivadores, las comunidades, para que las comunidades también tengan este tipo, ¿cierto?, de ayuda y puedan trabajar mucho mejor. O sea, hay un compromiso permanente, yo creo que ustedes sientan que hay un municipio que llega a todos lados y no es un municipio que se miran de lejos y no pasa más que eso. Este municipio llega y llega a su casa y podemos, ¿cierto?, entregar las cosas que a ustedes les hacen falta. Así que nada más que eso, les deseo un feliz 18 de septiembre. Pórtense bien, tomen poco, buenos asados, ¿ya? Y si toman harto, quédense en la casa, ¿no? Tranquilidad, no manejen, ¿cierto? ¿Ya? Pásenlo bien. Así que lo importante es pasarlo en familia, ¿cierto? Que quede un buen recuerdo para que el día de mañana, ¿cierto?, podamos decir, pucha, que fue bueno el 18 de este año, ¿cierto? Sí. Y bueno, ya estaremos ahí cerquita compartiendo con ustedes para pasarlo bien, ¿eh? Así que un abrazo grande. Muchas gracias.